Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Bueno, pues seguimos, son las 11 de la mañana y como te comentábamos al principio de este programa, hemos invitado, o mejor dicho, ellos se han invitado solos porque han querido venir aquí, hoy, esta mañana, a los estudios de la radio para presentar la programación, a grosso modo, de las ferias y fiestas de Villanueva del Arzobispo. El concejal de festejos, que no le para de sonar el móvil, a pesar de que ha dicho que lo iba a poner en silencio, Antonio Beteta. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues, José Ángel, eh, nada, eh, como eh, siempre tenemos estas puertas abiertas uh -huh. con vosotros para todo aquello que, que ocurra en nuestro ayuntamiento. Uh -huh. Pues aprovechando esa invitación vuestra tan gentil, pues nada, eh, claro, dijimos yo... de venir efectivamente a presentar a grosso modo, como bien dices, lo que va a ser la feria 2022. Yo te lo agradezco de verdad porque elijas este medio. Ya lo has hecho otras veces y me parece bien que elijas este medio. Eso significa que nos tienes cariño para presentar los actos que con más cariño has elaborado durante prácticamente todo un año, porque esto no se hace de un día para otro. ¿eh? Efectivamente, hay que dedicarle mucho cariño, mucho esfuerzo, <coughs> perdón, mucho trabajo. Y, y es cierto, no, no se hace de hoy para mañana. Esto conlleva un trabajo eh, bastante importante durante prácticamente un año. Una vez que, que pasa la feria de un año, pues ya empieza a trabajar para la del año siguiente. Y, y aún así pues siempre los tiempos vienen bastante ajustados, pero bueno, mm. al final se consigue Bueno, tienes fama de ser uno de los concejales más fiesteros cuando digo fiesteros no, que te guste la... ¿eh? que te guste trasnochar que también, que también oye, si se en el caso se hace, sí claro pero de, eh, tienes fama de ser uno de los concejales que más eventos organizas en la feria a ver si este año nos sorprendes pero antes sí. de ir con la feria de Villanueva del Arzobispo propiamente dicha sí. hay una feria eso es. ...que es entrañable, es gustosa... ...porque es gustosa, es un pueblo donde se le tiene mucho cariño... ...que es Gútar, que Correcto. es una pedanía de Villanueva... ...y son este fin de semana las fiestas de Gútar... ...exactamente, sí, eh, así mismo es... ...que nos vas a dar seguramente alguna que otra pincelada... Sí, vale, ...que se va a, o... a poder ver en Gútar este fin de semana... ...exactamente, como bien dices, son este fin de semana... ...ellos normalmente, eh, bueno es una pedanía como has dicho de, de Villanueva... Eh, son vecinos nuestros, eh, se merecen el mismo trato que cualquier otro y, y normalmente suelen hacerlo el primer fin de semana de, de agosto, suelen celebrar su, su festividad y en este caso, pues este fin de semana, como bien no. dices, 5, 6, 7 y bueno, eh, normalmente allí siempre lo han organizado entre los vecinos y alguien que ha hecho las barras y se ha encargado de... Y este año nosotros, porque en los años anteriores no hemos podido, por lo que todos ya sobradamente conocemos, uh -huh. eh, nuestra intención era desde el principio hacer por pues, lo que vamos a hacer este año. Eh, nosotros el día bueno, vamos a aportar en este caso para que haya eh, actividades para los niños allí. Eh, vamos a hacer a poner la orquesta de, del sábado. Y vamos a hacer un, unos fuegos artificiales como se merece vale. una festividad como esa. Vale, ya anuncio que mañana vamos a hacer un programa especial desde Gútar. ¿Eh? Es. con gente de allí de, de Gútar y en Gútar. Y creo que no sé si, a, si al final hemos decidido esta ubicación, ¿lo vamos a hacer en la mítica Fuente de la Jordana? No, finalmente lo vamos a hacer arriba por otras necesidades que, bueno, eh, han surgido después. Uh -huh. Y lo vamos a hacer, si no pasa nada, en, en la plazoleta donde está la ermita y donde se va vale. a celebrar la fiesta. Pues ya está, no decimos nada más, que mañana la gente escuche el programa especial que vamos a hacer desde Gútar, ¿de acuerdo? Eso es. Vale, dicho esto, feria y fiestas de Villanueva del Arzobispo. ¿Arrancan qué día? Bueno, el, lo que es la feria y fiestas propiamente dicha nosotros siempre somos fieles a nuestros principios. La hacemos del 7 al 11... que uh -huh. es cuando es oficialmente nuestra feria. Si bien es cierto que hacemos actividades eh, previas, eh, que en este caso pues sería lo que nosotros llamamos preferia. Uh -huh. Y la preferia nosotros este año la empezamos el día, el día 2 de, de, de septiembre, viernes. Eh, aún así, eh, lo que sí que hemos hecho eh, bueno, quiero simplemente pues bueno eh, manifestar lo que hemos hecho hasta ahora que uh -huh. sin ser preferia pero sí dando opciones a. a la gente de, de Villanueva y. Y, y, y bueno, en este caso a, a asociaciones a las que le hemos cedido las barras de esos eventos que hemos hecho. Y bueno, pues desde que empezó, empezamos con la fiesta de la primavera, ya por el mes de abril, pues posteriormente sí. en el mes de junio hemos hecho eh, en, el, en este caso un tributo a, a Mecano, uh -huh. que se lo dimos a la barra, en este caso a una asociación, a Paz. ...y recientemente hemos hecho también el concierto del 80 8090... ...que también se lo hemos dado... ...a una asociación, en este caso a la Asociación de Autismo Javier Barbero... ...y bueno y ahora el mes de agosto... ...que como hemos dicho antes... Eh, ...tenemos las la fiestas de, de gutar ...de nuestra pedanía... ...luego viene la gala carnavalesca el fin de semana siguiente... Uh -huh. ...la romería de Jesús del Monte... ...al siguiente y luego el último sábado de, del mes de agosto, el día 27, porque pues tenemos un espectáculo de, de circo en, en el Auditorio del Parque Municipal, que ya el año pasado ya hicimos eh, este espectáculo de circo, gustó muchísimo, y este año pues lo vamos a repetir. Y ya nos vamos al día 2 que es... ...el día que, digamos, empezamos con la preferia propiamente dicha. Muy bien, el día 2 se arranca la preferia, ¿con qué evento se hace? Bueno, pues el día 2, viernes, como te digo, tenemos eh, un, un concierto de las noches de palacio de diputación... ...que es que, eh, Broken, Broken Beach. Beach exactamente. Broken Beach. Un, una banda eh, gallega que hacen versiones de los 50, 60, 80 actuales también la hacen, uh -huh. con una puesta en escena muy colorida, muy, eh, pues bueno, muy del gusto de, de, de la gente. Y yo entiendo que es algo que, que va a gustar bastante. Muy bien, vale. Eso eh, para arrancar el, el viernes 2 de septiembre. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, el, eso el viernes. El sábado tenemos en este caso nuestra. Eh, tradicional y esperadísima fiesta de las peñas uh -huh. que eh, llevábamos dos años sin hacerla y, y este año pues puede ser Antonio uno de los eventos más multitudinarios que se hacen o que se hacían en Villanova del Arzobispo para las fiestas posiblemente eh, la fiesta eh, de sea, las peñas posiblemente lo sea o quizá sin el posiblemente no, 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 sí, sí. Es, hubo, un, hubo uno de los años que se, se llegaron a contabilizar así por encima cerca de 5.000 personas ...quizás tantas a lo mejor no... ...no, no... no ...ahí me, el, 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 me engañaron, me engañaron... Sí, tengo, ...el que fuera te engañan... ...porque el parque tiene un aforo... ...el parque en este caso, sí, el auditorio... El auditorio. Tiene, ...tiene un aforo de 3.000 personas... Vale. ...de pie... Uh -huh. ...pero fácilmente se puede haber llenado... ...en alguna ocasión seguro... Vale. ...seguro... ...entonces ese evento... ...pues lo vamos a hacer... ...con, con DJ de, de la localidad... ...con dos DJs que tenemos allí en Villanueva... ...un DJ de aquí de Villacarrillo... Uh -huh. Y luego pues vamos a traer un DJ a nivel nacional, en este caso Quique Rodríguez, que será la atracción la central, estrella eh, central de, claro. de, de esa noche. Hay que decir que y, será, a del correcto, de ¿no? uh -huh. será a beneficio del Club Deportivo de Villanueva, ¿no? Exactamente, será a beneficio del Club Deportivo de Villanueva. El anterior evento que te he dicho también lo haremos a beneficio de alguna asociación, pero está todavía por determinar porque tenemos una reunión con ellos precisamente esta tarde, con las asociaciones, uh -huh. y, y ahí, de ahí saldrá ese, esa asociación Vestos. que llevará la barra. Seguimos avanzando. Seguimos. El domingo eh, día 4, pues tenemos eh, una, una quedada que le llaman ellos de... Racing, de coches y motos. ahí en la explanada de... ...de la Avenida La Paz... Eh, ...que también se monta allí una barra... ...y también se le dará alguna asociación... ...en este caso pues pasará igual... ...esta noche pues miraremos finalmente quién, quién lo va a hacer... Uh -huh. ...ya nos metemos ya en el lunes... ...el lunes día 5... Eh, ...pues tenemos actividades acuáticas... ...para los niños por la mañana en la piscina municipal de verano... Y luego por la tarde pues tenemos. Eh, el Pregón Taurino. Por la tarde. Eh, tarde noche iba a decir, sí, pero sí. sí, tarde noche a las ocho y media creo recordar. Está el... el Pregón Taurino... Que, que tiene a bien hacer todos los años. la Asociación Taurina García Caíto, uh -huh. que, ...que bueno que tanto prestigio le da a nuestro pueblo y a, y a nuestra plaza. Eh, posteriormente en el, uh -huh. el auditorio, pues tenemos... ...la ansiada y esperada cena de... ...a nuestros mayores, el homenaje uh -huh. a nuestros mayores... Uh -huh. ...que llevamos también dos años sin, sin poder hacerlo... ...y bueno, le, haremos la, la cena tradicional... ...con baile posterior y, y... bueno, intentaremos que se lo pasen lo mejor posible. Vale, martes. El martes pues volvemos a tener martes, actividades... Martes 6 de septiembre. 6 de septiembre, volvemos a tener actividades para los niños... ...actividades acuáticas en la, en la piscina... ...municipal de verano y luego por la tarde... ...pues sobre las 7, 7 y media, no recuerdo bien... Uh -huh. eh, ...tenemos el pasacalle de gigantes y cabezudos... ...podríamos decir que oficialmente el martes a las 7... ...con el pasacalle sería el arranque... ...el arranque oficial, el oficial de, de, la, de, las eh, de la fiesta vale. correcto... ...y una vez que hagamos el pasacalle... ...pues eh, que intentaremos que este pasacalle sea lo más... ...novedoso posible y lo más atractivo posible... ...pues tenemos el pregón de nuestro queridísimo José amigo... Yeste. ...José Antonio Yeste Segarra... ...que, que hace poco lo presentamos eh, como pregonero... ...y que seguro que nos va a deleitar con un gran pregón... Uh -huh. ...y bueno, y en ese acto aprovechamos... ...bueno, habrá momentos musicales para amenizar el acto... ...y el acto central evidentemente es la, el, pregón. el pregón como tal... Pero bueno, también haremos, eh, lógicamente, un reconocimiento al autor de, del cartel de feria, a, a en este caso a, a las alumnos alumnas, alumna en este caso, pues son dos alumnas del instituto que, que han sacado matrícula de honor, que uh -huh. todos los años les hacemos un reconocimiento a estos chicos o chicas. Y bueno, ya haremos un acto pues centrado, como te digo, en, en el pregón, pero, pero que se haga menos y que vale. sea diverso. Muy bien, y luego nos vamos a, como ya es tradicional en Villanova, o sea arzobispo, miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, básicamente casi toda la atención se traslada al santuario de la Fuensanta. Sí, eh, es tradición y es, yo diría que hasta obligación hacerlo así. Y entonces el día 7 tendremos nuestra verbena allí en el santuario, eh, que tendremos allí DJ de la localidad también para amenizar la, la verbena, uh -huh. más los chiringuitos que normalmente se suelen poner allí. Y por supuesto el día 8, el día grande, eh, el día de la procesión, la, la esperada procesión de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta. Y bueno, y anteriormente a eso haremos un encierro eh, de la corrida de, de esa tarde. Que para aclarar un poco, porque ha habido algún malentendido en este sentido, eh, única y exclusivamente vamos a hacer el encierro, es decir. Eh, si dura 10 minutos, pues esos 10 minutos de que van. Ya no hay más. Y, y no hay nada más para Die, que la gente. ¿10 minutos un encierro de toros de, de no, corrida? No, 10 minutos ya, son, yo, ya lo digo. Son dos minutos, yo, eso probablemente. Decir. Quiero decir, 10 minutos de que sale, no sale, se encierran. Si, si con tal, esos toros te dura el encierro 10 minutos, te digo yo que tienes un problema. Hay un problema. Hay un problema. <laughs> eh, pero quiero decir, los 10 minutos de que la gente lo sí, ve salir y hasta que se empieza estaré. a desliar de allí, ¿no? Vale, vale, vale. Pero que única y exclusivamente vamos a hacer. Eso como tal... Pues para que toda la gente a continuación. Claro, pues, es que, claro, es que después es el, fuerza, es el día claro, grande. No y puedes entretener a la gente nada. mucho allí en el encierro porque es que a las 11 creo que es ya la procesión. Exactamente, ¿no? la claro. 11 es la misa y, y posterior procesión. Así que eh, lo digo por eso, porque ha habido gente que ha entendido que, que, que luego eso continúa la fiesta. No, no, sé claro. tal. No, no, no. no es el caso. El encierro canónico, tal y como se hace en San encierro, Fermín, exactamente. que son toros de la corrida, que la Correcto. corrida es por la tarde, con Correcto. los diestros, que te lo voy a decir yo ahora mismo que lo tengo sí. por aquí apuntado el cordobés, Cayetano y Javier Cortés. ¿eh? Correcto. Ahora hablaremos un poco de la corrida. Sí. Pero que es un encierro canónico tipo San Fermín. Salen los toros Eso desde es. su chiquero, desde los toriles donde los tengáis sí, encerrados, sí. recorrido, plaza de toros, se encierran y se acabó. Exactamente. Vale. Uh -huh. Correcto. La gente ya lo que hemos dicho de la Fuensanta, eh, la procesión y demás y luego ya por la tarde pues lo que acabas de adelantar, eh, lo que es la la corrida de toros que será a las 7 de la tarde, con los diestros que, que acabas de nombrar mm. y con la ganadería de la tierra, de, en este caso de Guadalmena. Vale, pues en la corrida, la corrida que es a las 7 en la plaza de toros, el cordobés Cayetano y Javier Cortés. ¿Habéis tirado este año por el toreo, el toreo o los toreros de, de reconocido rostro, por decirlo de alguna forma? Bueno, sería una forma de, de llamarlo. ¿Sí? Nosotros, eh, yo en este caso, siempre lo he dicho, eh, eh, que siempre que he tenido oportunidad en las entrevistas y demás, el tema de los toros, eh, hay que darle importancia al tema de taurino y nosotros, vamos, eh, creo que podemos presumir de eso. Otros años lo habéis hecho y Exacto. habéis demostrado. Entonces, eh, el saber estar y, 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 el, y bueno y la intención que nosotros ponemos para que. Para que la fiesta taurina esté ahí. Es que la gente igual malentiende lo que puede ser una corrida de toros en unas fiestas patronales. Claro. Y aquí voy a dar yo un poco de mi opinión. Es verdad que algunos organizan. ...corridas toristas... Sí. ...para gente que le gusta mucho... ...que son muy aficionados sí. y que saben... ...de cada diestro que yo ni conozco su nombre... ...saben hasta cómo se... ...cómo da los pases ese señor, ¿no?... Mm. Pero ...luego hay otro tipo de gente que lo que le gusta es... ...el ambientecillo de los toros, sí, de las corridas... Sí. ...que no es especial aficionado a los toros... ...pero sí le gusta ir... ...a ver una corrida... ...de gente que ya ha visto, que conoce... ...como por ejemplo los rostros conocidos... Mm. ...como el cordobés, Cayetano, tal, Javier Cortés... Mm -hmm. Son rostros que ya, que ya han salido por la tele. Vamos a ser claros, los famosetes. Sí, claro Porque una que, cosa es sí. el torero canónico, claro. Que realmente le gusta a los aficionados de verdad. Y luego sí. otra cosa es el torero, que igual te hace una faena mejor que, claro. que el torista, pero que la gente va pues por el ambientecillo. Y mm. entonces al ambientecillo le gusta ver pues la gente famosa allí en su ruedo, ¿no? Claro, evidentemente. Eh, yo es lo que intentaba decirte. La, la fiesta del toro se compo hay muchos componentes en ella. Entonces, uno, el principal, el primordial es el toro. Uh -huh. Pero eh, está el toro, están los toreros y sobre todo también están los aficionados. A los aficionados hay que... hay que darles lo que demandan. Eh, aficionados puristas... ahí los que hay. Entonces una, una corrida torista. ...el protagonista es el toro... Uh -huh. y, ...y entendemos que hay un toro pues de unas ciertas ganaderías... ...que son las que dan ese, ese plus a, a esa corrida... ...y luego una serie de toreros que eh, son los que torean esas corridas... Uh -huh. ...no los torea todo el mundo, no bueno, son corridas comerciales... ...por llamarlo de alguna forma. Ahora sí le he dicho el nombre, ¿or? corrida comercial. Claro, entonces ¿qué <laughs> ocurre? Pues que luego están las corridas toreristas ah. que son las de los toreros, ¿no? sí. Entonces, eh, en un en una localidad como Villanueva del Arzobispo o similar eh, de estas características que tenemos eh, en feria una corrida que si bien es cierto que nosotros a lo largo del año intentamos hacer más festejos, eh, pero siempre, eh, o sea no es menos cierto que cuando llega la, la feria como tal eh, tiene un festejo. Si tienes un festejo todos los años no puedes traer vitorino, uh -huh. mmm, que es lo que hemos hecho nosotros dos años seguidos. Pero entre medias hemos hecho una fiesta, o sea una feria de primavera eh, en la que hemos traído en este caso eh, toros de Santiago Domés, de mucho prestigio y eh, toreros de, de, de máximo nivel. Eh, con lo cual, nosotros, ¿qué quiero decirte con esto? Que nosotros intentamos contentar en el tema taurino a, a, a todos los públicos. Un año lo haremos de una forma, otro año de otra. El protagonista siempre será el toro porque... Pero, pero que seguramente los, la gente de tu pueblo te ha dicho, oye, eh, Antonio, a ver si este nos trae una corrida con gente, con toreros que conozcamos. Claro, a eso es lo que voy, hay que contentar y atender eh, la demanda de la gente en general. Eh somos eh, eh, lo que somos quiero decir, somos un pueblo con ocho mil y pico habitantes eh, tenemos un, un, una corrida en la feria no podemos hacer todas las corridas todos los años con Vitorino con Miura o con Pablo Romero con, no. Habéis tirado eh, ten, claramente que hacer, por la corrida comercial. Claro vale. en, en este caso eh, la ganadería de Guadalmena que, que, que es Núñez del Cubillo que, que es un, en, en cierto modo te da garantía de éxito porque son toros que invisten y, y demás y lógicamente toreros que, que tengan ese atractivo de que los conoce la gente y que quiere ir a divertirse un rato y a pasar un rato agradable. Correcto, ahí. bueno, pues he sí. explicado el tema de la sí. corrida, que supongo que ya la habrás explicado en alguna otra sí, entrevista sí. que hayamos hecho eh, llega por la noche ya, pues arranca las verbenas sí. a, arranca la verbenas y en vuestro caso lo que vais a hacer es una verbena donde en primer lugar aparece sí. un, un DJ jockey. Pon en modo avión el teléfono, Antonio. ¿eh? Eh, es que no ¿no? Necesito que entren en las cosas, verlas, por lo menos. <risa> <risa> mi Madre trabajo. Mía, ¿habrá, un tío más liado? ¿Habrá un tío más liado que tú? <laughs> Siento de verdad que resulte molesto, pero es que no puedo. Tengo que tener el teléfono. Le he quitado el sonido, le he dejado la vibración única y exclusivamente para ver cuando entra algo, eh, porque mi trabajo depende, vale, depende vale. de eso. Venga, te lo respeto. Bueno, dicho, eh, dicho esto, eh, comienzan a arrancan ya las prevelas sí, propiamente sí. dichas, ¿no? Sí. Porque. Eh, a partir de las 12, un, un DJ empezará sí. a, a amenizar aquello, y ya cuando aquello esté amenizado y calentado, ahí sí. sobre la una, una y pico, ya sí. comenzará la verbena con grupos, sí. con bandas de verbena. Correcto. Vale. Nosotros, el día 8, por ejemplo, que es ya el primer día, bueno, y estábamos en este caso. Eh, ...hablando de la corrida que es el día 8, que es el día grande... ...que nosotros intentamos siempre dentro de, de, de las posibilidades que hay... ...centrarnos en lo que son eh, toros y conciertos y actuaciones importantes... ...las centramos en nuestros cuatro días de feria... ...que es lo que intentamos hacer y en este caso así es ¿no?... ...entonces el día 8 pues efectivamente hay un DJ... Eh, ...que además es un DJ de aquí de... Manfa. ...el Manza de Villacarrillo... ...que empezará pues como bien dices tú Acalentar. sobre las doce o cosas así a ir generando ambiente y cuando ese ambiente esté pues sobre la una y media cosas así llega el grupo de en este caso llega en este caso la orquesta eh, la tentación una orquesta show de Granada que son de lo mejorcico que hay en Andalucía, decir que las tres orquestas es de lo mejor Son que, que los, hay en Andalucía. Los Chasis, los Chasis, los chasis eh, y la otra y la otra es Espacio. Va, o sea, de lo mejor de lo, lo mejorcito... Una cico, puesta en escena genial de lo que es la cualquiera que quiera eh, pues, indagar un poco en YouTube, no tienes que meterlo y verá el sí. nombre de cada uno de ellos Son y de los mejores el tipo grupos verbeneros que hay en España ahora mismo. De lo mejor que hay, exactamente. Entonces, eh, hacemos esa eh, verbena con, con la orquesta tentación en este caso eh, pues aproximadamente desde las una y media hasta las 5 de la mañana aproximadamente hacen un pase de tres horas y pico tres horas y media sin parar uh -huh. eh, y luego ya pues cuando todo aquel que aguante ese, ese, esa verbena esa fiesta pues cuando terminen ellos pues sigue nuestro amigo manza uh -huh. y hasta que hasta el cuerpo que manezca, aguante que exactamente claro. así vale. Y llegamos al, al, mar, al viernes 9 de septiembre, que sería el, el día de la tradicional, los días tradicionales de feria en Villanova, 9, 10 y 11 de septiembre. 8, 9, 10 y 11 son. Correcto. Eh, habrá por la mañana encierros. Sí, ahora sí, y que media. Hay encierro encierro y de verdad. Posterior capea. Vale, encierros y en la plaza un poquito de divertimento. eso es. Encierros por la calle. Eso es. y capea en la plaza claro lo que haremos será eh, desde los corrales donde tenemos a los, los animales hasta la plaza ese recorrido será eh, el encierro como tal uh -huh. y lo haremos con dos novillos y una vaca y luego, pues una vez que se encierran en los corrales de la plaza, pues se sacarán de uno en uno para hacer la capea. Correcto. Ese es el, el día viernes, viernes 9. Luego pues habrá feria de día, que se va a inaugurar la feria de día. Vamos ¿En qué a... lugar? ¿En qué lugar? ¿En el paseo? En la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, el, la plaza Mayor vale. Sí. Eh, luego llegará... La tarde con los toros del Gran Prix Bueno, no hay toros ya en el Gran Prix No, eh, porque la Junta de Andalucía lo prohibió Y mm. no llevaba quilla Pero bueno, bueno, estará el Gran Prix como vale. tal Luego llega la Pedro el Gitano que, que le gusta a los mayores Y es sí. un concierto, homenaje sobre todo para, para ellos Y luego sí. volvemos de nuevo por la noche Al mismo estilo de Noche Verbenera correcto Un DJ a las 12 de la noche sí. A la 1 y pico un grupo de verbena hasta que, hasta, que, aguante, ...hasta que el cuerpo exactamente. aguante... ...en este caso será una chica que viene de Sevilla... ...y la DJ me refiero... Sí, sí, y, pero la, el grupo es ...y el grupo en este caso es Chassis sí. ...vale, sábado 10 de septiembre... ...también por la mañana encierros... Uh -huh. ...con Capea en la plaza, Día del Mayor... Y luego en el auditorio. En el auditorio del Parque San Blas es eh, una gran noche. El sí. día de. El día sábado 10 de septiembre. Es una gran noche. Sí. Porque nada más y nada menos habrá el concierto. de los toreros con chanclas. Correcto, exactamente. Pablo Carbonel. Y Pe, Pepe, Pepe, de Pepe exactamente. ¿eh? Sí, que sí, sea, jun, que sabéis que se han eso juntado. Es. Estaban los toreros muertos y no me pise que llevo chanclas. Se han juntado, han montado un show magnífico que yo lo sí, he es visto una maravilla, sí. y me lo he pasado a la grande porque eran estas dos figuras, Pepe Gines y, y Pablo y Carbonell. Pablo. Pues que son genios de figura los dos, no. La, además de verdad. Entonces el concierto de la feria podríamos decir que es el concierto de los toreros con chanclas. Los toreros con chanclas. Vale. Correcto, eso es. Bueno. Será el sábado, sobre las 12, 12 y media de la noche aproximadamente. Mm. Y, y esa noche queremos que sea especial. Y, y bueno, esto los, los toreros con chanclas, pues bueno, es para. Yo entiendo que para todo tipo de, de público. No, no le han dado una renovación porque, a, al espectáculo que le gusta a todo el mundo. Exactamente. Pero aún así, eh, después eh, sí que nos vamos a. A, a centrar un poco en lo que es la gente más, más joven y entonces tenemos las actuaciones de Moncho Chabea y, y original Lelía uh -huh. eh, de reggaetón, que en este caso pues tú bien sabes que, que tiene mucho éxito eh, allá donde se hace un concierto de este tipo. Esta gente es muy conocida y, y yo sé que, que es del gusto de... De los jóvenes de, de Villanueva uh -huh. y de los alrededores, con lo cual, pues vamos a, a pasar una noche magnífica y además estará amenizado también por un, un grupo que hay que son los Mulatos del Sabor, que en este caso eh, es un grupo de animación. Y bueno, son DJ latinos y, y ponen ese tipo de, de música caliente que a todo el mundo nos gusta bailar. Vale, y terminamos ya, termina las fiestas el domingo con, con un encierro eh, infantil. Sí. Esta, esta vez no, el domingo ya no es encierro para mayores, ya infantil, ¿no? Ya infantil, porque, le vamos a dar también esa oportunidad a los críos Porque presumes tú que hay, habrá poca gente que después del sábado el el tenga domingo muchas tenga, ganas de, mucha gana, el domingo, de correr corre. los toros. Sí. Vale, pues entonces el domingo un encierro infantil, eh, bueno, lo típico de los, eh, las, las misas que hay en honor de la, de la patrona, sí. que prácticamente todos los días hay, ¿no? Sí. Eh, luego habrá juegos hinchables en la Plaza Mayor, eh, luego de nuevo otra actuación. De, de nuevo Pedro Gitano. Pedro Gitano está teniendo sí, muchos bolos ya, ¿eh? Lo hemos fichado. <laughs> sí, pijo, la eh. verdad, ¿sabes qué pasa? que eh, Él, en, bueno, aparte de ser muy buena persona y, y demás, hace su trabajo, lo hace, lo hace muy bien, gusta muchísimo. Y, y anima muchísimo, pues oye, eh, la gente le gusta y lo demanda. Vale, ¿eh? Nosotros, encantados. Pues ya está, tú a Pedro Gitano nos vamos después a los fuegos artificiales que son a las 12, terminan los fuegos y nos vamos a la verbena con el grupo Espacio, uno de los mejores grupos de verbena que hay en toda España. También, exactamente. Este grupo ya tuvimos oportunidad de verlo en el 2019, el, el 19, en la feria de, del 2019. Eh, llevan una puesta en escena magnífica, muy espectacular. Y al igual que los otros dos, porque lo que hemos elegido son orquestas show, no la típica orquesta eh, verbenera, sino eh, que lo hacen genial, por supuesto. Pero vamos, a nosotros en este caso nos gusta este tipo de, de orquesta que tiene su, su propio espectáculo, eh, aparte de lo que es la propia música de, de verbena. ¿no? Mm. Y, y en este caso ellos también reúnen esos requisitos, digamos. Y lo hemos vuelto a traer y será para despedir la feria vale. en este caso. ¿Estás contento con la programación que se ha marcado? Eh, sí, contentísimo. Yo personalmente sí. Decir también que faltan eh, todas las atracciones para los niños que vamos a hacer en el paseo como normalmente. Eh, solemos y, hacer y, y un poco también la semana cultural con el teatro la semana, el evidentemente Diego, todos que, los temas deportivos pero vamos hay que decir que todo eso lo vais a y, presentar en sí, un, luego ya, este, un evento aparte donde ya se hará toda la programación yo, yo la tengo aquí pero no la, no, la puedo, no la puedo difundir confidencialmente <laughs> la tienes y, y vamos a, a apelo a tu. ...a tu honestidad y sé que de ahí no, no va a salir hasta que no llegue el momento, ¿vale? vale. Y, y sí, yo estoy contentísimo eh, porque bueno, eh, yo entiendo que con las posibilidades que tenemos, los medios que tenemos eh, y, y bueno, y los gustos que, que, que yo entiendo que, que hay, pues yo creo que hemos hecho una o hemos organizado en este caso una gran feria. Y espero que los comentarios de mis vecinos eh, ...pues sean en ese sentido. Habrá de todo, entiendo. Por supuesto. Pero yo creo que, que van a ser positivos en ese sentido, porque con independencia de que lo hayamos hecho con más o menos esfuerzo, trabajo, ilusión y demás, eh, honestamente entiendo que, que lo que hemos programado está muy bien programado, centralizado en nuestros días de feria. Eh, organizado de tal manera que todo el mundo pueda disfrutar de, de ello para todas las edades, para todos los gustos, yo creo que lo hemos conseguido. ¿Con qué presupuesto has contado, Antonio? Yo cuento con un presupuesto bastante flojo comparado con otras localidades. Bueno, no, no vamos a. <laughs> no. Claro, Pero... es que está bien. ¿eh? Comparado con, ¿Qué presupuesto tienes? ¿Comparado con quién? Bueno, pues claro, no, no hay que comparar. Claro, claro. ¿Qué, ¿Tú qué presupuesto tienes en el papel? En el papel dices. A priori. Sí. El ¿Cuento con 100, 200, 500 mil? Y luego claro, otra cosa, lo que te gastes o lo claro, que vale. claro, Pero tú, sí. que un presupuesto claro, cuentas? Yo, yo tengo... Eh, en, la, ¿En el papel? Eh, sobre el papel, sobre los presupuestos que aprobamos hace relativamente poco, uh -huh. eh, son 132.500 para todo. ¿Con eso te tienes que apañar para todo? Para todo. ¿Los toros, los, todo? todo. todo. 132.500. Bueno, y quieres... <laughs> ¿Y quieres decir que con ese presupuesto que es menor que otros pueblos que no quiero mirar? Sí, no, no. ¿Te has cuajado a la feria que te has cuajado? Sí, sí. Claro, eh, hay que hacerlo, hay que hacer encaje de bolillos en estos casos. Yo, eh, hay cosas que a lo mejor en mi trabajo no, la, no, no, no las pido, sino que aquí en el ayuntamiento, pues no sé, pues como si fuera mío, lo, lo, lo trato como si fuera mío, intento. Vale. ...hacerlo lo más... asequible posible... ...hay que decir que hay trucos... Mm, no. ...hay muchos de los eventos y conciertos... ...que son de pago... ...ah bueno, en este caso... ...a ver... Eh, ...claro, se nos ha olvidado lo más importante... Claro, claro, hay que... <laughs> ...se nos ha olvidado lo más importante... Eh, ...es todo gratuito... ...ah, ¿todo? ...es yo, todo yo gratuito... Visto, ...yo he visto aquí en lo que me ha pasado... Eh, ...algunas sí, bueno, cosas hay entrada... Eh, eh, ...hay alguna cosa que sí que hay entrada en preferia... ¿Vale? Lo que es por ejemplo el concierto de Broken Pitch Sí paga, que hay no. una pequeña entrada Porque se lo, como te he dicho se lo vamos a dar a una asociación ah, lo, vale, Los vale. beneficios Todo y demás. lo que se saque se lo va a Exactamente, porque ese, ese concierto Nosotros eh, a pesar de que son las noches De palacio de diputación Nosotros nos tenemos que hacer eh, cargo En este caso del Raider con lo cual, eh, pues bueno, intentamos vale. uh -huh. sufragar un poco. Pero eh, eso, eso todo sí, lo, demás lo, es... lo que es la feria propiamente o sea, dicha. ¿El concierto de los chanclas? El, el concierto de los chanclas, el moncho chavea, el otro. Todo tal, gratis. Todo eso es gratuito, ah, vale, esa vale. noche es gratuita, y las otras tres noches de feria, el 8, 9 y el 11, uh -huh. y el 10, en este caso, también. Todo es gratuito. Joder. Eso, eh, pues fíjate, es muy importante porque se me olvidaba decirlo. ¿Cómo, cómo no hemos aficionado <laughs> al todo gratis? ¿Eh? Sí, bueno, eh, esto es... ¿Tú eres como, partidario de todo gratis? Yo entiendo que hay momentos para todo y en este caso yo entiendo que hay que, que hacer este tipo de, de esfuerzos eh, y hay cosas, como bien has dicho, que has visto que tienen una entrada, pues que requieren de, un, de una pequeña aportación y lo demás pues intentamos eh, que sea así. No, mm -hmm. bueno, pues ya está. Ya está todo contado, Antonio. Sí, eh, yo creo que, que todo lo hemos lo hemos dicho, toda la programación que hay. Y luego, pues como bien has dicho antes, ya tendremos oportunidad en otro programa más extenso, pues de bueno extenso. Ya llevamos <laughs> 40 minutos, ¿eh? Sí, bueno, lo, lo hablamos más detenidamente o nos centramos algo en, en algo que consideremos. Eh, importante o más importante, ¿no? Así vale. que, eh, pues muy bien. Pues te agradezco muchísimo que hayas aparecido por aquí para disfrutar un rato de, de esta charla en la que hemos contado los... Eventos de feria así por encima que había sí, mucho más sí, había mucho sí, más de sí. las ferias y fiestas de Villanueva del, del Arzobispo Así es que emplazamos a los oyentes a que mañana si quieren pueden escuchar un programa especial que vamos a hacer de in situ desde las ferias y fi desde las ferias y fiestas de Gútar, que vienen este fin de semana Antonio José Beteta <risa> <risa> pues, Muy muchas gracias y... gracias a vosotros siempre por, por... Por estar aquí para, para hacer de, de, de altavoz de todo aquello que, que queramos difundir desde Villanueva y animar a todo el mundo a que participe plenamente y activamente de, de esta fiesta, que como verán no falta de nada y hemos recuperado nuestros encierros, tenemos una gran corrida de toros, nuestras verbenas, por supuesto, como mandan los cánones, uh -huh. verbenas con, con grupos de verbenas. Pero perdona, ya para terminar, eh, y lo vamos a dejar aquí. Sí. Eh, alguien, algún oyente puede estar pensando, oye, no le preguntas por esa polémica que se ha creado en torno a eh, esas fechas que <coughs> se pisan entre las ferias de Villacarrillo y de Villanueva, que se pisan fechas. <coughs> que, en fin, eh, lo hemos estado hablando ante fuera antena y <coughs> le, le he dicho a Antonio, vamos a hablar del tema. Y dice, es que a mí estas cosas no me interesan. No, verdaderamente. Yo, mira, yo entiendo que cada uno en su casa eh, tiene que hacer aquello que cree que debe de hacer y que cree conveniente. Yo Tú has hecho tu promoción y cada uno. Yo en mi la casa suya, ¿no? me gusta tenerla limpia y ordenada y la tengo limpia y ordenada vale. y ya lo demás ¿Qué? de verdad mmm, no me no, no es de mi incumbencia y yo hago todo lo que puedo, el, todo el esfuerzo que puedo, pues para que las fiestas de mi pueblo sean las mejores y ya está que no entras al trapo y punto no, 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 y, te lo, supuesto, y te lo respetamos por supuesto muchísimas gracias Antonio Beteta gracias a vosotros siempre Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Lesierra Sierra en el 90.3 FM Multimedia GNN.